Gobernador, buenos días, iniciamos. Buenos días, poblanas, poblanos, ¿tenemos cuántos nuevos contagiados? 171 subieron, ¿cuántos fallecidos? 24 fallecidos en las últimas 72 horas. Pues vamos caminando, vienen, son, es un fin de semana, bueno, de festejos. Todos nos sentimos animados, motivados por las fiestas patrias. Los conmino, los exhorto, los invito a un comportamiento correcto. Vamos a tener el día martes un grito sin gente con los festejos propios de pirotecnia, de luces, de sonido. Al otro día habrá una parada militar solamente en vehículos. Es lo recomendable, que para nosotros tiene que ocurrir. Si no mantenemos un orden y disciplina en nuestro comportamiento social, no vamos nosotros a seguir teniendo estos resultados de control, de manejo de la curva de contagios. Entonces, por eso no tenemos que dejarnos sorprender ni por lo que se acuerde fuera de Puebla, ni por lo que en Puebla se quiera hacer que todavía no sea posible llevar a cabo. ¿De acuerdo? Tenemos que ser muy cautos. Yo les pido la comprensión a todos. No echemos a perder lo construido. No hagamos cosas por las cuales tengamos que regresar a todo esto que padecimos todos y que resolvimos todos. Entonces, lo aclaro porque ayer fue una pregunta y después surgió como parte de un comentario durante el día. Los cines todavía no. Tiene que haber un momento mucho más controlado de la enfermedad en Puebla. Puebla no es la Ciudad de México, ni Puebla es Tamaulipas, ni Puebla es Yucatán. Puebla es Puebla. Y tenemos que establecer nuestras propias reglas para ir manejando las condiciones que debemos de dictar para nuestra sociedad. Así es que les pido la comprensión a todos, les pido que entendamos de qué se trata. El cine es una distracción muy sana, muy familiar. Yo disfruto mucho del cine. Los invito a ir al cine. Ahora que se abran las condiciones para que esto, el cine, se exhiba, funcione, pues allá estaremos, en la sana distancia, con mejores condiciones de higiene, con muchas cosas, ¿sí? Sin dulces al principio, sin palomitas, pero después iremos evolucionando a la normalidad, pero aún no los cines, lo dejo bien claro, para que no surjan por ahí las interpretaciones de que como en México sí, en Puebla también. No es así. Y como que las grandes empresas que están perdiendo mucho dinero y que es un asunto bien preocupante, ya necesitan abrir para fines de economía, ya hay que permitir, ¿no? Ya aguantaron mucho las empresas y ya han sostenido sobre sus hombros de su estructura económica, pérdidas muy cuantiosas. Aguantemos todos, por favor. Doctor Martínez, sus números. Gobernador, secretario, amable auditorio, medios de comunicación, buen día. Tenemos hasta el momento 49,775 muestras procesadas, teniendo un acumulado de casos positivos de 31,204, 171 casos más con respecto al día de ayer.
Tenemos casos activos, incluyendo ambulatorios y hospitalizados, 951 distribuidos en 70 municipios. En lo que respecta a la hospitalización, tenemos en todo el sector 519 pacientes hospitalizados y de ellos 114 requieren de ventilación mecánica. Están distribuidos de la siguiente manera: en la red hospitalaria de los servicios de salud, 180 pacientes y 40 que requieren ventilación asistida. El IMSS, 208 pacientes y 37 con ventilación asistida. El ISSSTE, 32 pacientes y 5 con ventilación mecánica. El ISTEP, 41 pacientes y 16 con ventilación asistida. El Hospital Universitario, 3 pacientes y 2 con ventilación asistida. El Hospital Militar Regional, 9 pacientes y 4 con ventilación mecánica. Los hospitales privados nos reportan 46 pacientes y 10 que requieren de ventilación asistida. En lo que respecta lamentablemente a las defunciones, tenemos un acumulado de 3,971, 24 defunciones más en las últimas 72 horas. ¿Es cuánto, gobernador? Secretario de Gobernación, su información. Sí, gobernador, muy buenos días. Buenos días, secretario, doctor Huerta, representantes de los medios de comunicación. Informar que en el seguimiento que llevamos de las personas privadas de su libertad, positivas de COVID, el día de hoy, todo este fin de semana, se dará inicio ya a todo este proceso de traslados de quienes ya han totalmente terminado su ciclo epidemiológico y que ya cuentan con la segunda prueba de control que dio negativo a resultados por COVID. Se estarán ya regresando a sus penales de origen. El día de hoy tenemos el registro de dos personas más positivas de COVID, serían a las que se les estaría a partir de hoy dando seguimiento. Se mantiene un hospitalizado y no tenemos reporte de ningún fallecimiento ocurrido en las últimas 24 horas. Y también, gobernador, informar que en el caso del seguimiento a nuestros migrantes poblanos en el exterior, no todos son noticias relacionadas con fallecimientos. Nuestros paisanos en Estados Unidos, orgullosos también de su mexicanidad, han decidido unirse a las celebraciones patrias que estamos llevando a cabo en el mes de septiembre, y este gobierno, con esta característica y identidad de cercanía con los poblanos en donde quiera que se encuentren, ha decidido apoyarlos en este espíritu. El día de hoy será emitida a las 10 de la mañana una convocatoria para llevar a cabo un concurso de trajes típicos, donde nuestros migrantes, a través de hoy las herramientas de tecnología, podrán subir sus videos con sus trajes de chinas poblanas, con sus trajes de charros, y serán sometidos en estas plataformas a votación. Los 4 mejores votaciones que obtengan estos trajes, el premio que obtendrán será un viaje de carácter cultural aquí a nuestra entidad en el marco de las celebraciones del próximo año en el 5 de mayo. Entonces, pues están participando también con responsabilidad, pero con mucho orgullo y patriotismo nuestros migrantes poblanos también en Estados Unidos. ¿Es cuanto? ¿Preguntas, Verónica? Iniciamos, Claudia Espinosa, Informativo 102. Gracias, Vero. Buen día, gobernador. Buen día a los secretarios. Preguntarle al secretario de Gobernación si nos puede actualizar la cifra de migrantes fallecidos, el último estándar que tenga, y preguntarle al gobernador cómo sería esta parada militar que nos menciona. Bueno, va a ser con vehículos nada más del 16 de septiembre, pero ¿cuál es el recorrido? Y bueno, finalmente, ¿cómo se transmitiría a la gente? Y preguntarle también, esta mañana, pues algunos grupos de feministas se sumaron a estas manifestaciones ya a nivel nacional frente a las instalaciones de las comisiones de derechos humanos para exigir pues una mayor celeridad de las investigaciones a mujeres violentadas. Conocer su opinión al respecto. Gracias, buen día. Secretario de Gobernación, ¿tienes alguna respuesta?
El micro, su micro, este secretario, está apagado, por favor. Sí, gobernador, perdón. Informaba que el día de hoy no tenemos registro de ningún incremento de fallecimientos de paisanos en Estados Unidos. Se mantiene la cifra que ya habíamos dado a conocer del el acumulado de 466 migrantes poblanos que han perdido la vida en el extranjero. Sí, respecto a cómo será la parada militar, será un recorrido muy breve, que es casi pasar frente al presidium de lo que es el evento cívico-cultural. Los vehículos de Sedena y de Guardia Nacional inmediatamente tomarán, después de pasar por el presidium, tomarán pues, avenidas, calles para separarse de esa ruta. No habrá asistentes al desfile, así es que no hay recorrido. Entonces, y respecto del otro, bueno, pues son libres expresiones dentro de la tolerancia que existe para que grupos organizados por diferentes razones se expresen. Eso es lo que puedo decir, ¿sí? Todas las causas en agravio de mujeres sobre hechos que agraviaron a mujeres están en curso en Puebla y lo sostengo, ¿sí? Y respetamos la libre expresión, aunque sean libres, sean expresiones insultantes, ¿sí? Y fuera de la ley. Martín Gutiérrez, El Heraldo de Puebla. Gobernador, buenos días. Preguntarle si tendrá ya un reporte del avance que lleva la Federación en el proceso de reconstrucción del sismo de 2017. Y en una segunda pregunta, saber realmente cuál fue la ventaja para Puebla al firmar el convenio con el Insabi, si va a ser la Federación quien maneje los recursos. Gracias. No tengo el reporte del avance. Eso no forma parte de los datos que tengamos como gobierno del avance de la reconstrucción del sismo 2017. No lo tengo. Y respecto de cuál fue el beneficio, pues es el nuevo modelo. El nuevo modelo de cómo la Federación apoya los gastos de salud en el país, en las entidades, en gobiernos anteriores fue el Seguro Popular y fue un programa de enorme corrupción, ¿eh? En todo el país, enorme corrupción, y en Puebla, de enorme corrupción. Ahora es el Insabi y ese es el modelo. Así es que yo no voy a hablar de beneficios o perjuicios, solamente decir que es el modelo, que el gobierno federal suscribió con las entidades federativas. Jessica Centeno, Periódico Central. Muchas gracias. Buenos días a todos. Mi pregunta es para el gobernador. Preguntarle su opinión, mandatario, sobre la denuncia que fue interpuesta en contra de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco y su secretario de Gobernación, René Sánchez, ante el IEE por incurrir en violencia política de género y discriminación en contra de una funcionaria del Ayuntamiento de Puebla, quien ostenta el cargo de coordinadora de proyectos estratégicos en el área de la presidencia. La coordinadora acusa que la presidenta municipal le otorga un salario inferior a los otros dos coordinadores de la misma área que se encuentran dentro del mismo rango que ella. Y bueno, a René lo acusa también de discriminación. Saber su opinión de este tema y también si consideraría que este hecho pudiera representar un riesgo para el partido en las elecciones del 2021. Muchas gracias. Bueno, primero decir que la regulación de este tema de violencia política de género es muy estricta, hay que observarla
con esa amplitud, con esa visión, ¿sí? También incluye a los hombres, ¿eh? El hombre también puede ser objeto de violencia política de género. Y bueno, que se investigue cada caso. Que se investigue cada caso. Una vez que una ley es aplicable, hay que aplicarla de manera literal. Entonces, lo único que puedo yo decir, o sea, si hay una queja en contra de alguien, cualquiera que sea el cargo que tiene, pues que se investigue como debe de ser, ¿no? Como debe de ser. Es tan frágil hoy el estatus de un servidor público, que cualquiera puede hacerle señalamientos. Y el servidor público no se debe de sentir agredido por esos señalamientos, sino solamente usar los recursos y los procedimientos que la ley prevé. Entonces, de lo contrario, estaríamos usando los procedimientos de la ley para linchamientos públicos. Y no, yo he sido acusado de eso mismo y hasta ahorita no se han encontrado fundadas las causas. Y así será, pues, ¿qué podemos decir, no? ¿Qué podemos decir? Violencia política de género, ¿sí? Yo creo que es un concepto que apenas se va a ver desarrollar, se va a tener que desarrollar. ¿Quiénes lo cometen? ¿Solamente servidores públicos? ¿Periodistas también? Como ya vimos que hay, ya empieza a haber antecedentes, personas sobre otras personas, ¿sí? Y luego se cree en el esquema de que la violencia solamente la ejercen los hombres sobre las mujeres. No, pues en este concepto tan amplio es de género, no del género femenino, de género, que puede ser cualquiera de los géneros existentes. ¿Qué podemos decir, no? Si un grupo de manifestantes feministas llegan y ofenden e insultan, y pintarrajean un lugar, insultando, ¿qué? ¿Voy a quejarme de eso? No, pues no me quejo. Hay que aguantar varita. Entonces, yo lo que opino de cada caso es que se investigue en términos de ley y que nadie está ajeno a este tipo de señalamientos. Nadie está ajeno. El problema es que luego quien las hace no las aguanta, ¿eh? ¿Verdad? Aquí todos estamos sometidos a la evaluación de la ley y de la sociedad. Y esto es muy complejo. Es la nueva época, pues, de la relación entre autoridades y sociedad. Todos debemos estar muy tranquilos por eso. Y respecto de si afecta a la participación política, pues yo digo que todo influye. No puedo decir que no influyen las cosas que van ocurriendo y se van acumulando a cada momento, ¿sí? Como los casos de corrupción múltiples de panistas que seguramente están en la mente de los poblanos, de que son corruptos, ¿eh? De que son corruptos. Digo, como para que se sepa también, ¿no? Eso es todo. Yasmín Curiel, Intolerancia.
Gracias, Vero. Buenos días, secretarios. Buenos días, gobernador. Quisiera preguntar si es que habrá algún operativo especial por el tema de la pirotecnia por medio del Área de Protección Civil Estatal y respecto a la venta de bebidas alcohólicas para todo este fin de semana y hasta pues el martes, que es el día, que es el 15. Así como en lugares como antros y bares que pudieran abrir incluso de forma clandestina. Gobernador, también por otra parte quisiera preguntar que el martes ya arranca el periodo ordinario de sesiones, saber si es que tiene contemplado algún proyecto de iniciativa que envíe para este primer periodo del tercer año legislativo. Gracias, buen fin de semana, gobernador. Sí, primero decirles que sí ha habido muchas violaciones al cumplimiento de las recomendaciones sobre el funcionamiento de establecimientos. Y esa es atribución de los municipios. Ayer que a mí que me vienen a ver diputados, en este caso eran diputados, me hablaban del funcionamiento de bares y cervecerías en Tehuacán, enfrente al parque. Cuando eso está prohibido. Y entonces, ¿quién tendría que regular la prohibición de ese del funcionamiento de este tipo de establecimientos? La autoridad municipal. Entonces, yo exhorto a las autoridades municipales a que hagan cumplir los decretos que sobre prevención para evitar los contagios de COVID se han emitido a todos. O sea, vamos a festejar nuestras fiestas patrias con el debido orden, en los horarios previstos por los decretos. Yo entiendo que tiene que haber diálogo, flexibilidad, pero si no hay una presencia de la autoridad en las calles, pues simplemente se desbocan las cosas, ¿sí? Se desbocan las cosas. El tema de la corrupción en la relación entre la autoridad y la sociedad en esta materia del funcionamiento de establecimientos es enorme. Es un asunto que pronto nos ocupará una gran propuesta. Una gran propuesta, puede ser legislativa, puede ser de un gran acuerdo, puede ser de acciones de gobierno, la estamos preparando, porque tenemos que caminar en esta materia. Y la otra era de Yasmín. Las bebidas, la supervisión a la pirotecnia y bebidas adulteradas. No, bueno, la pirotecnia es permanente regulación, vigilancia, la SEDEN ejerce funciones sobre ello. Sí, y todos los ayuntamientos en este momento tienen esa obligación. Le pido al secretario de Gobernación, por oficio, se dirija a los 217 municipios para que asuman de manera muy, muy estricta la vigilancia en el uso de pirotecnia, la vigilancia y estar pendiente de todo, ¿no? Todas las fuerzas del orden en este periodo tienen operativos. De eso hoy hablamos en nuestra mesa de seguridad. Hoy hay operativos, desde hoy hay operativos, no el 15 en la noche, no. Desde hoy hay operativos para regular, para garantizar la seguridad pública de las personas y para poder regular una convivencia adecuada. Y la última pregunta de Yasmín, ¿cuál era? Sobre las periodo de sesiones que arranca el martes, pero es lo que ya usted platicaba hace rato. No lo he platicado. ¿Quién dice? No, bueno, sí tengo muchas cosas. Ley de participación ciudadana. Entraremos con eso. Reforma al sistema de justicia. 2. Reforma a la ley del notariado. 3. Básicamente, esas tres leyes antes de que cierre el año. Alejandra Olivera, Oro Noticias.
Gracias, buenos días. Gobernador, saber el estado de salud de la mujer habitante del Seco que está internada en el Hospital del Sur por tomar alcohol adulterado. También en ese contexto, saber en qué quedaron las investigaciones que surgieron en mayo por la comercialización de alcohol adulterado, cuántos casos se registraron y cuántos negocios fueron clausurados y si hay un número de detenidos. Gracias. Te doy los datos que tengo, solo los que tengo. Los que tengo a la memoria, hay más de 5 detenidos, 6 detenidos o más, hay muchas clausurados. El día de ayer se llevó a cabo un operativo de cateo y clausura en Acatlán de Osorio, por ejemplo. Sí, hay todo un esquema por todo el... digamos, los hechos terribles que fue el fallecimiento de decenas de muertes y están en la cárcel por homicidio. Ojalá la fiscalía pueda dar un informe de esto. Siempre le da seguimiento la fiscalía a mis conferencias. Ojalá y comunicación social de la fiscalía pueda emitir un boletín o algo parecido sobre este tema que es de mucho interés, que expida, que dé datos de detenidos, de procesos, de clausuras, de todo esto lo que se determinó. Y respecto del estado de salud de la persona que ingirió alcohol adulterado y que esté en el Hospital del Sur, no sé si el doctor Martínez tenga información, que nos las dé. Sí, gobernador, es una joven de 22 años de edad que ingresó el día 9 de septiembre al Hospital del Sur. Actualmente, lamentablemente, tiene diagnóstico de muerte cerebral, secundario intoxicación por metanol, y el pronóstico para la función es muy malo a corto plazo. ¿Es cuánto, gobernador? Iván Reyes, Diario Cambio. Gracias, Vero. Gobernador, secretarios, buenos días. Preguntarle, gobernador, de cara a la elección del 2021, si bien ya nos ha comentado que es un asunto del partido, preguntarle si usted estaría a favor de que hubiera reelección en algunos ayuntamientos o sería, digamos, más pertinente la renovación en estos mismos. Y también preguntarle, ayer fue vinculado a proceso Sergio Penagos, el titular de la Notaría 9, por falsificar documentos. Preguntarle concretamente si se tiene conocimiento de cuántos casos aproximadamente están en esta situación de tener documentación apócrifa por este tema precisamente. Eso sería todo, gracias. Sí, el primer caso fue, ¿cuál? La primera pregunta, Verónica. ¿Sobre qué? Ah, sí, sobre mi opinión de reelección o no. Bueno, yo de origen les digo, no comparto el tema de la reelección. No lo comparto. Pero es una figura prevista en la propia Constitución, en las constituciones ya. Primero en la Constitución General de la República, después en la Constituciones Particulares, prevista en los códigos electorales, tanto el federal, el nacional, como los códigos estatales, y que tendrá que ser apenas regulada con lineamientos del INE y de los institutos estatales electorales. Es una definición partidaria, que el único derecho que implica para el alcalde, alcaldesa, diputada, diputado, que quieran ser reelectos, es ser tomados en cuenta en la definición interna del partido. No en ser candidatos, ¿eh? Tienen que competir con los otros aspirantes. Eso es. Ahora, todavía nos falta cultura democrática en nuestro país para que, siendo servidor público, podamos competir
ajenos a la infraestructura política que se tiene como servidores públicos. Yo veo muy complicado cómo alguien que es alcalde o alcaldesa pueda buscar ser reelecto o reelecta sin utilizar todo el esquema que la acompaña como gobernante. Veo muy difícil. Y veo inclusive, en ese caso, escenarios de inequidad. De inequidad. Pero es una cosa del partido, de los partidos, que tienen que hacer sus definiciones. Yo simplemente respetuoso a las definiciones de los partidos. Yo doy mi opinión, pero los partidos tienen que establecer sus reglas, utilizar o no la figura. No están obligados, ¿eh? Es una definición primera intrapartidaria. Entonces, son los partidos que tienen que hacer esa definición, si utilizan o no la figura. Así de simple. Y ya lo que resulte. Lo que resulte. ¿Cuál era la otra pregunta? Sobre si habría más casos de documentos apócrifos. Sí lo hay, sí los hay. Sí los hay. Y pronto serán judicializados los casos que están pendientes. Sí los hay. Eduardo Sánchez, NG Noticias. Hola, buenos días, gobernador. Por el mismo caso de Sergio Penagos García, repetir si hay más investigaciones similares en curso en torno a lo que fue esta dirección y a las notarías en general, y si se contempla que más gente sea sancionada por irregularidades de este tipo. Gracias. Sí, la respuesta la di en la anterior. Sí hay investigaciones sobre diferentes notarías expedidas, sobre haber utilizado o presentado documentos obtenidos irregularmente. Todo está en curso. Y bueno, ya llevamos de haber dado a conocer esos hechos, pues, no sé, nueve meses. Muchos de los notarios entregaron ya sus notarías. Ya inclusive se expidió el decreto de cancelación de la misma, que son la mayoría de los casos. Y los que restan, bueno, tenemos procedimientos administrativos de cancelación de la patente, pero tenemos también denuncias presentadas por la utilización de documentos obtenidos irregularmente. Última pregunta, Roxy Zavala, Imagen Televisión. Buenos días, muchas gracias. Gobernador, quisiera preguntarle, ayer la presidenta municipal de Tecamachalco admitió que tienen allá un problema muy grave de inseguridad y de delincuencia, a tal grado que ella asegura que ya necesitan la intervención del Estado. Quisiera saber su opinión sobre este tema y también saber si tienen información sobre una manifestación que se está llevando a cabo por parte de transportistas allá mismo en Tecamachalco. Muchas gracias. Tecamachalco es una zona complicada. Su cercanía con la central de abastos de Huiscolotla, estar enclavado en medio de municipios del Círculo Rojo, juntas auxiliares de Tecamachalco que son muy complejas. Y claro que vamos a poner atención mayor en Tecamachalco. Hablaré hoy mismo con la presidenta para que me comente lo que tú dices dijo. ¿Sí? Tendremos que poner mucha más atención en ello nosotros. Y ¿qué otra pregunta complementaria? Y respecto de la manifestación de transportistas, no sé si David tienes algún informe o primero nos informamos y después respondemos. Sí, tengo la información, señor, se le está dando seguimiento. Es
una disputa que hay respecto a la titularidad de un contrato de obra entre dos sindicatos que se lo están disputando, y es en ese marco que se está llevando a cabo esta manifestación. Ya se está buscando, como ha sido la línea de este gobierno, que sea a través del diálogo que se pueda llegar a un acuerdo entre ellos. Pero es una disputa entre dos sindicatos por titularidad de una obra. Gracias, buenos días.